Palabra congresista Nelly Guamaní. 2 minutos. Gracias, presidente. Saludar a toda la representación nacional, asimismo al presidente del Consejo de Ministros y su gabinete. En estos momentos, nuestro país está siendo azotado por la pandemia del COVID y la corrupción. La primera se verá pronto mediante la cura de la vacuna. Y la segunda, no sabemos cuándo, pues ha invadido todos los sectores del gobierno. Y los que combatimos somos pocos y no sentimos el apoyo incondicional de nuestro gobierno en esta lucha contra la corrupción. Hoy, el Ejecutivo y usted nos viene a decir que son los abanderados en la lucha contra la corrupción. Explíquenos qué medidas concretas, qué políticas específicas va a implementar para evitar que a nuestro país le vuelvan a saquear, como el caso de mi región Ucayali, en el que se perdió más de 408 millones por presuntos actos de corrupción desde 2019 a 2020. Y nadie dice nada, y eso es algo muy lamentable. Yo propongo a usted que tome de inmediato 4 medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción. La primera es que se le devuelva a la Contraloría General de la República la capacidad sancionadora y no esperar que lo haga nuestro lento y corrupto Poder Judicial. La segunda medida es crear la Procuraduría General de la República como ente adscrito al Ministerio de Justicia, pero con una autonomía funcional plena que se encargue de nombrar mediante concurso público a todos los procuradores. La tercera medida es que su gobierno manifieste públicamente su apoyo a las fiscalías anticorrupción e incrementar sus presupuestos. Si usted toma estas decisiones, téngalo por seguro que contará con mi apoyo y el de mi bancada FREPAP y de todo el pueblo peruano, el cual está harto de la corrupción, de la impunidad, harto de la inacción y complicidad de todas las autoridades. Concluyo reafirmando una vez más que el FREPAP siempre estará junto al pueblo, porque queremos una sociedad más justa para todos. Estamos en la política para servir al pueblo y no para servirnos de él. Gracias, presidente.